Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan vía Zoom en este webinario que está hecho especialmente para todos ustedes por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. A nombre de nuestro procurador, el maestro Armando Campos Zambrano, les damos la más cordial bienvenida y vamos a ver todos los aspectos importantes acerca de la declaración anual. Como sabemos, el 1 de marzo se incluyó en el portal del SAT el simulador de la declaración anual. Bueno, aquí como sabemos, este simulador estuvo preparado precisamente para que ustedes pudieran visualizar toda la información que iba a estar cargada en su declaración. Y bueno, pues así a partir de este mes de abril poder cumplir con esta obligación fiscal. En este caso, en PRODECON realizamos varios webinarios, precisamente con las etapas de nuestro programa de Declara Fácil y a Tiempo. En este caso tenemos la etapa de prepárate, en donde ya están dos webinarios que ustedes podrán visualizar en nuestro portal de internet. También está la etapa de Clara, que es precisamente en donde estamos ahorita, y la de cumple y obtén beneficios. En este caso, bueno, pues quienes tengan o determinen un saldo a favor podrán solicitarlo en devolución. También contamos con diversos materiales como videos, tutoriales, webinarios y material de consulta. Si ustedes ingresan a www.prodecon.gob.mx, bueno, podrán encontrar toda esta información. Este material que vamos a utilizar el día de hoy y la grabación de esta transmisión, bueno, también la van a poder encontrar en el portal en comento. Además de llevar a cabo la revisión de la declaración precargada, las consultas que ya hicimos en los diferentes visores y de la propia constancia de situación fiscal que lo hemos comentado en otros webinarios, es muy importante que la podamos consultar porque ahí viene no solamente nuestros datos fiscales como el domicilio, verificar si está activado, si tenemos alguna suspensión, si está por verificarse. También podemos encontrar todas las obligaciones fiscales a las que estamos obligados. Entonces, bueno, pues ahí vienen los diversos regímenes fiscales y podemos revisar también que vengan ya cargados en nuestra declaración. Bueno, además de toda esta información que previamente ya pudimos haber visualizado, hay aspectos muy importantes en el aplicativo para que podamos presentar nuestra declaración de manera correcta. El día de hoy estoy muy bien acompañada por el contador público José García Evaristo, quien nos va a comentar acerca de estos puntos que deberán de tomarse en cuenta al momento de llenar y al momento de revisar esta declaración para poder hacer su envío. Entre ellos vamos a conocer, porque pues muchas veces no nos damos a la tarea de revisar la declaración de una manera pues a profundidad. En este caso, pues vamos a conocer un poquito de la estructura que tiene la declaración, como es el perfil, que es la parte inicial de la declaración, que es muy importante que la revisemos. También vamos a conocer cómo es que esta declaración se está o fue alimentada, más bien dicho, por parte de la autoridad fiscal. En este caso, pues estamos hablando de ingresos, deducciones autorizadas, deducciones personales, pagos provisionales, retenciones. Y también vamos a conocer qué información es importante que debemos de incluir, ya sea que estemos hablando de una información meramente de carácter informativo o aquella necesaria para que nuestras erogaciones sean deducibles en términos de la ley, en este caso de la ley del impuesto sobre la renta. También nos va a platicar el contador José acerca de mensajes que el propio aplicativo nos muestra para proporcionarnos información importante que debemos de considerar, algunas alertas que van a haber dentro de esta plática que vamos a tener y que es importante que la consideren. Campos que también se deben requisitar para que puedan reflejarse en las siguientes declaraciones. Por ejemplo, estamos hablando de cuando tenemos alguna pérdida,
bueno, poderla manifestar en nuestra declaración para que podamos aplicarla en futuras declaraciones. En fin, como podrán darse cuenta, vamos a hablar sobre diversa información que les va a permitir presentar esta declaración de una manera correcta. Bueno, pues los dejo en compañía del contador José García Evaristo y adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Espero que esta sesión de webinario de la Declaración Anual de Personas Físicas 2023 pueda despejar algunas de sus dudas. Agradezco a la maestra Angélica Campoamor la presentación. Creo que ya tocó algunos puntos muy importantes que vamos a revisar ahorita en la presentación que les voy a mostrar. Me gustaría que al final de esta presentación demos paso a algunas dudas, inquietudes que tengan ustedes y respecto a eso, pues darles alguna respuesta. Me gustaría ir avanzando lo más dinámico posible para que esta presentación no se detenga y pueda ser muy, muy ágil, ¿no? Entonces voy a dar comienzo a la presentación, como bien la ven aquí. Espero que todos ya tengan acceso a visualizar estas diapositivas que voy a ir mostrando y conforme vaya avanzando, pues voy a ir explicando un poquito más el tema de la declaración. Como bien les comentaba, al final de esta presentación hacemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas y con ello damos respuesta, ¿no? Bien, como bien comentaba la contadora Angélica Campoamor, vamos a ver unos aspectos muy generales de esta declaración anual para personas físicas, para lo cual estamos dentro del periodo de la presentación y ante ello, pues, queremos tocar algunos puntos, ¿no? Bien, el contenido de esta presentación es revisar los siguientes puntos. Primero, vamos a revisar el perfil de la declaración. Es muy importante, como lo mencionaba la contadora, revisar esta parte, ya que aquí vamos a identificar muchos tipos de ingresos a los cuales algunos contribuyentes pueden tener desde uno a más de uno, dos o tres, y es importantísimo su configuración, es como se le llama, ¿no? El punto dos es algo nuevo que va a tener esta declaración que la autoridad ha incluido y que depende de una reforma a nuestras leyes fiscales, ¿no? El punto tres, vamos a abordar el tema de la información que se prellena en la declaración anual. Vamos a conocer las diferentes fuentes de información. Vamos a identificar qué datos contiene la declaración anual y de dónde viene, ¿no? También vamos a tocar el tema del punto cuatro, que son datos de nómina. Este tema está muy enfocado a aquellos contribuyentes que fungen como patrones, que a su vez tienen pues trabajadores a su disposición y a los cuales les emiten recibos de nómina, comúnmente conocidos, o CFDIs tipo nómina, ¿no? En el punto 5, ya vamos a hablar un poquito más ya del contenido de la declaración y entre ellos vamos a hablar de algunos tipos de ingresos. Sin ello, no quiere decir que vayamos a omitir a los demás, vamos a poder abarcar con los temas que vamos a abordar dentro de este punto 5, entre ellos los sueldos, salarios, plataformas tecnológicas, dividendos, intereses, actividad empresarial. ¿Por qué hago referencia a ellos nada más? Porque aquí la autoridad hizo algunos cambios relevantes que es importante considerarlo. Entonces sí, hay que tener en cuenta pues que esto va a ayudar mucho a que tengan el debido cuidado al momento de presentar su declaración. Los últimos dos puntos, el penúltimo sería abordar el tema de las deducciones personales. Aquí también hubo unos cambios que en ejercicios anteriores identificamos alguna necesidad de los contribuyentes que limitaba poder aplicar este tipo de deducciones que los vamos a abordar, ¿no? Y por último, vamos a ver la determinación y el pago del impuesto. Y en aquellos casos, pues cuando se tenga un saldo a favor, pues también abordar el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido va a versar toda esta presentación. Espero que ayude a los contribuyentes, personas físicas, a poder identificar, ¿no? Bien, esta diapositiva que vemos aquí, si se darán cuenta, es la primera parte que ve el contribuyente una vez que se autentica y que ingresa su declaración. Es muy importante aquí considerar esta configuración, porque si el contribuyente no lo realiza de manera correcta, lo puede llevar a cometer errores.
Y como bien mencionaba la contadora anteriormente, pues hay que tener ese debido cuidado de que cuando enviemos nuestra declaración incluya la información correcta, la información que realmente debemos declarar o a la que estamos obligados. Por eso es importante, como lo ha mencionado, pues tener presente y revisar adecuadamente nuestras obligaciones en la constancia de situación fiscal, ver cuál es la obligación que tenemos. Habrá casos en donde me diga el contribuyente, pues es que yo no tengo la obligación de declarar este tipo de ingreso, pero sin embargo en la declaración se me prellenó cierta información. Ejemplo, puede ser ingresos por intereses. Pues sí, a lo mejor no has registrado la obligación, pero tengo una cierta inversión donde me genera intereses, pues tengo la obligación de declarar ese tipo de ingresos, ¿no? Entonces, sí es importante revisar bien la información que tiene la declaración, porque ahora van a identificar algunas nuevas funcionalidades que obliga al contribuyente a dar una respuesta. Y si el contribuyente contesta de manera automática, pues la autoridad da por hecho que está enterado y acepta la información, ¿no? Pero bueno, en esta parte de la declaración que es el perfil del contribuyente, hay un cambio importantísimo. A partir de esta declaración 2023 de personas físicas, se incluyó una pregunta que hace referencia a una nueva obligación que está establecida en el Código Fiscal de la Federación. Y aquí tengo una pequeña referencia de esa reforma. Es el artículo 32H, donde dice los contribuyentes que están señalados a continuación estarían como que obligados a presentar la información de su situación fiscal. Esto anteriormente solamente se daba en personas morales. A partir de la reforma que se hizo en 2021 y que se publicó en el Diario Oficial el 12 de noviembre de ese año, se agregó esta fracción sexta donde dice, los contribuyentes que sean partes relacionadas de sujetos establecidos en el artículo 32A, segundo párrafo de este código, están obligados a presentar la información sobre su situación fiscal, comúnmente conocido con el acrónimo de ISIF. Entonces, aquí hay que ver y hay que revisar ese artículo 32, quiénes son estos contribuyentes, qué personas físicas van a estar obligadas o tendrán la opción de enviar esa información a través de la declaración. Entonces, aquí es importantísimo analizar esta reforma. No vayan a contestar nomás por contestar un sí o un no. Hay que ver un poquito más allá, hay que ver el fondo de esa reforma y ver si estás en el supuesto o si se encuentran en el supuesto de que se encuentren obligadas a enviar esa información, ¿no? Entonces, este es un cambio muy relevante que se presenta en esta declaración 2023. Y para ello, la autoridad en la declaración agregó esta funcionalidad a través de una pregunta. Entonces, si el contribuyente aquí contesta de manera negativa, pues no pasa nada. O sea, hasta ahí se queda la funcionalidad, da por buena la respuesta y puede avanzar en su declaración. Pero si el contribuyente contesta afirmativamente, pues ya se va a ver obligado, en la parte de adelante lo vamos a ver, a agregar esa información. Quiero aclarar, y ahorita lo vamos a ver aquí adelantito en la siguiente diapositiva, que el contribuyente solamente va a utilizar la declaración anual como un medio para enviar esa información. No es que aquí tenga que el contribuyente tenga que preparar o tenga que capturar esa información para ese archivo de la ISIF. Entonces, como lo explicaban, miren, ¿quiénes van a estar obligados a la ISIF? Bueno, pues principalmente, pues actividades empresariales, pero hay que revisar si no hay otro supuesto de ingresos donde el contribuyente se ve obligado a presentar esta información. Entonces, aquí hay que tener ese debido cuidado. ¿Qué otros tipos de ingresos podrían estar obligados? También el nuevo régimen simplificado de confianza que inició a partir del 2022, ¿ellos pueden estar en ese supuesto? Sí, tal vez sí. Es importante que lo verifiquen, ¿no? Que esté en el supuesto. Sin embargo, si contesta que no, pues ya a lo mejor no es necesario. Pero yo identifiqué lo siguiente. Aquí, una vez que ya terminé de configurar mi perfil del contribuyente, me doy cuenta que también en la pestaña de ingresos me vuelve a preguntar si como RESICO o como régimen simplificado estoy obligado a presentar la información de la ISIF. Entonces, tengan el cuidado de contestar la pregunta, ¿no? Verifiquen y revisen. No vayan a hacer que allá en el perfil den una respuesta diferente a la que está acá en la pestaña de ingresos. Entonces, sí es importante
que tengan esa atención al momento de estar presentando o preparando su declaración. Porque les digo, miren, aquí en el perfil del contribuyente está la pregunta. Sin embargo, acá, dentro de la pestaña de ingresos, nuevamente está la pregunta con las opciones de respuesta. Entonces, vean esa funcionalidad de que no los vaya a llevar al error y por estar contestando de manera automática, los lleve a equivocarse, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo es esta nueva funcionalidad o esta nueva herramienta que se está poniendo a disposición de los contribuyentes y que ya estamos en el periodo de declaración, ¿no? Bien, como les decía, dentro de la pestaña de ingresos está nuevamente la pregunta. Para algunos casos se repite esa pregunta. Entonces, si ya en un inicio dije que sí, pues aquí solamente se muestra una funcionalidad donde el contribuyente va a adjuntar un archivo que previamente estuvo preparando en una herramienta que está en otra parte del portal del SAT, donde se descarga una herramienta ejecutable que se instala en su computadora, y ahí es donde ustedes van a preparar toda esa información. Ahí se captura todo. Aquí nada más van a adjuntar un archivo con una terminación de tipo que tiene una terminación .sbx, me parece ser que es la terminación de sus archivos. Aquí no tienen que hacer más que eso, buscar haciendo clic en el botón de examinar, ir a la carpeta donde guardaron ese archivo, traerlo aquí a la declaración y adjuntarlo. Y de esa manera, pues ya estarían ustedes cumpliendo con lo que establece la disposición del Código Fiscal, ¿no? Entonces, sí me gustaría recalcar que aquí no tienen que capturar nada respecto al archivo de la ISIN. Como les comentaba, los de RESICO también les vuelve a preguntar si están obligados, como que quiere reafirmar la autoridad de que efectivamente como RESICO está obligado o no está obligado. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de contestar esta pregunta, que no vaya a ser diferente a lo que se contestó en el perfil de la declaración. Como lo ven aquí, yo les decía, aquí está preguntando en el perfil lo mismo que pregunta acá dentro de la pestaña de ingreso. Entonces, hay que ser coherentes, hay que tener ese debido cuidado para el momento de estar preparando la declaración anual, ¿no? Muy bien. Otros contribuyentes que tengan, personas físicas que tengan otros tipos de ingresos, ¿quiénes estarían posiblemente obligados? Pues aquellos que también tengan ingresos por regímenes fiscales preferentes. A ellos también se les puede preguntar o pueden estar obligados a través de esta pregunta para adjuntar ese archivo de la ISIF. Entonces, ¿dónde se encuentra esta funcionalidad? Para estos contribuyentes que tienen este tipo de ingreso, lo van a encontrar en la pestaña de la determinación del impuesto. Ahí está la pregunta. Tengan también el cuidado al momento de contestar esa misma pregunta, ¿no? Si dicen que sí, pues se va a activar la funcionalidad para que puedan adjuntar ese archivo. Si dicen o contestan que no, pues no va a pasar nada, no estarían obligados y no van a utilizar la declaración anual para enviar el archivo de la ISIF. Pero esa es otra de los posiblemente tipos de ingresos que puedan estar obligados. ¿Quiénes más? También aquellos contribuyentes que tengan ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores. De igual forma, esta funcionalidad está dentro de la pestaña de la determinación del impuesto. Ahí está la pregunta. Y lo mismo, la funcionalidad es muy parecida. Y reitero nuevamente, aquí no se va a preparar ese archivo, aquí solamente se va a adjuntar el archivo. Entonces, tengan presente que esa información la tienen que preparar antes de enviar o antes de preparar su declaración anual, ¿no? Para que ya lo tengan listo al momento de enviar su declaración. Entonces, esas son las funcionalidades y esos serían los tipos de contribuyentes que posiblemente tengan esa obligación de enviar el archivo del ISIN. Muy bien, ahora voy a pasar al siguiente tema, que es ¿qué información se prellena en la declaración anual? Este es un dato muy importante y tómenlo muy en cuenta porque muchas veces hemos visto consultas o inquietudes de los contribuyentes que dicen, oiga, es que yo no veo mi información o veo que me falta o veo una parte. Es importante considerar a veces los mensajes. Yo entiendo que muchas veces no leemos bien a detalle ciertos mensajes, pero sí es importante que lo hagamos porque, por ejemplo, este mensaje que vemos aquí nos precisa bien la autoridad a través de la declaración qué contiene de información prellenada y a qué fecha de corte incluye la declaración. Ejemplos, aquí podemos ver algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, la información que viene de pagos provisionales y entero de retenciones trae fecha de corte del día 1 de febrero de 2024. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hice alguna
alguna declaración provisional o pagué una retención posterior a la fecha que me indica este mensaje, pues todavía no la voy a ver reflejada en esta declaración. Este es un ejemplo, ¿eh? Asimismo sucede con la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Si yo realicé una modificación a mi declaración anual del año pasado, que la hice posterior a esta fecha, pues todavía no la voy a ver reflejada. Y lo mismo sucede con las facturas o CFDIs, tanto de nómina como de las deducciones personales, así como de aquellos de tipo ingreso y egreso. Todos ellos traen una fecha de corte. Entonces, si no hay información, como es el ejemplo del tercer renglón, donde dice precarga de intereses y dividendos con fecha de corte, dice NA, eso indica que la autoridad no tuvo una fuente de información de dónde prellenar información. Sin embargo, no se limita al contribuyente que la pueda agregar. Entonces, aquí sí es importante que tengan en cuenta esta información y esas fechas de corte. No se confíen tanto de que, oye, ya revisé la información y no está completa. Oye, ya vi y no veo nada de esta información. También verifiquen bien la información de su constancia de situación fiscal, que toda la información que se utilice tenga los datos correctos de ustedes, el RFC, el uso del CFDI, que sea el tipo de CFDI que solicitaron, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para poder prellenar. Ahora, ¿qué fuentes utiliza la declaración anual? Bueno, si están declarando sueldos y salarios, pues la fuente de información son todos los CFDIs de tipo nómina y en algunos casos proviene la información de pagos provisionales cuando el contribuyente tiene un patrón extranjero, pero la mayoría pues viene de sus recibos de nómina. De ahí se toma la información para prellenarse en su declaración anual cuando este contribuyente va a declarar por sueldos y salarios. Entonces, esa es la fuente de información. ¿Qué otra más? Si yo soy un contribuyente de actividad empresarial y servicios profesionales, ¿de dónde se prellena mi información? Pues de los mismos pagos provisionales que yo como contribuyente, persona física, fui presentando mes a mes. Y recuerden, así lo establece también la misma resolución miscelánea fiscal en su regla 2.8.3.1. Si ese pago provisional tuvo un impuesto a cargo a pagar y ese pago no se realizó o no se efectuó ante alguna institución financiera, pues ese pago provisional no va a ser considerado para la declaración. Sí lo va a poder ver, pero va a decir presentado, no pagado. Acuérdense que actualmente ya la declaración incluso nos presenta y nos muestra un estatus de esas declaraciones provisionales. Entonces, vean esa regla, por favor, que acabo de mencionar. Ahí dice que si teniendo un impuesto a pagar y no se efectúa el pago, se dará por entendido que no fue presentada la declaración. Sin embargo, la declaración anual sí se los muestra, pero como meramente un dato informativo. Entonces, tengan ese cuidado de revisar todos sus pagos provisionales que estén debidamente presentados en el concepto que corresponde de acuerdo a la obligación que tengan en su constancia de situación fiscal. ¿Qué otra información se prellena también de pagos provisionales? Aquellos contribuyentes que tengan ingresos por arrendamiento u uso o goce de bienes inmuebles. También la fuente de información son los mismos pagos provisionales que el contribuyente presenta. Y las fuentes son, perdón, los periodos de presentación pueden ser mensuales o incluso hasta trimestrales, ¿no? ¿Qué más se prellena la declaración de aquellos contribuyentes que obtienen ingresos de intereses o dividendos, pero únicamente de que aquellas instituciones del sistema financiero que hayan presentado su declaración informativa de intereses? Solamente a esos contribuyentes se les prellena esta información. Puede decir un contribuyente por ahí, oye, es que yo tengo ingresos de dividendos de una empresa que no forma parte del sistema financiero. No, bueno, pues esa no se prellena, o sea, esa la tendrá el contribuyente que agregar en la declaración. Solamente se prellena información de la informativa que presentan las instituciones del sistema financiero. ¿Qué otra información se prellena? También se utiliza la información de los CFDIs de tipo ingreso que recibe el contribuyente y de aquellas constancias de retenciones y pagos que también recibe el contribuyente y que pueden ser clasificadas como posibles deducciones personales. Recuerden que hay que revisar todos los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta para que sean consideradas como deducciones personales o en su caso como estímulos, como es el ejemplo de las colegiaturas, ¿no? Y algunas otras que también son consideradas como estímulos, pero deben de cumplir ciertos requisitos. Para ello hay que tener bien claro que se cumplan esos requisitos. No nada más es agregar por agregar, porque si no después viene el requerimiento de la autoridad donde el contribuyente solicita un saldo a favor y no se le autoriza o se le autoriza parcialmente porque no cumplió
los requisitos de las deducciones personales. Entonces, tengan mucho cuidado. Para ello, ahí la autoridad también ha puesto a disposición de todos los contribuyentes una herramienta que se llama Visor de Deducciones Personales. Ahí pueden ir revisando desde mediados de año posterior o en el segundo semestre del año ya hay disponibilidad de información y pueden ir revisando para que en caso de identificar algún error en algún CFDI o alguna factura, pedirle a su proveedor pues que les sustituya esa factura, ¿no? Y no llegar a la declaración anual y se dan la sorpresa de que pues no existe la información, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? ¿Qué más prellena o se tiene en la declaración información prellenada? Para aquellos contribuyentes del régimen simplificado de confianza también se utiliza la información de los pagos provisionales. Es lo mismo como actividad empresarial o arrendamiento, de ahí se obtiene esa información. Y por último, ¿qué más se prellena la declaración anual? Actualmente también ya la declaración de hace más de dos ejercicios está utilizando la información de declaraciones anuales de ejercicios anteriores, principalmente aquellos remanentes que no se pudieron aplicar, como por ejemplo pérdidas fiscales. Ya de manera automática la declaración ya arrastra esa información y la muestra prellenada en la declaración, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de información principales que el contribuyente puede identificar en su declaración anual. Y es importante que la revise, verifique y acepte o confirme que está de acuerdo con ella, porque actualmente ya la autoridad ha agregado funcionalidades donde le deja la prueba de carga al contribuyente de que diga, sí, la reconozco, no la reconozco, si no la reconozco, pues estoy obligado a eliminarlo, a quitarla, ¿no? Es muy común, por ejemplo, y hemos tenido esos planteamientos en el sentido de que como contribuyente asalariado o que solamente tengo ingresos por salario, luego de repente aparecen ingresos de otros patrones con los cuales yo no tuve ninguna relación laboral, ¿no? Entonces hay que revisar que pues efectivamente sí sea la información de mis recibos de nómina que efectivamente yo percibí, ¿no? Y que también tengan el cuidado de que vean que sean los recibos de nómina que efectivamente me pagaron, que yo recibí como salario. Porque luego sucede que algunos patrones también llegan a timbrar recibos de manera duplicada o triplicada y no los cancelan y ahí se quedan, ¿no? Y de repente el contribuyente se da cuenta que dice, ah, mira, yo en un mes me timbraron seis quincenas. O sea, pues, ¿cómo puede ser posible, no? Si nada más tiene dos quincenas, pues resulta que pues, se quedaron duplicadas. Y el patrón, pues a lo mejor se le olvidó cancelar esos recibos de nómina, ¿no? Ahí los dejó. La autoridad va y consume toda la base de datos y la prellena, ¿no? Y pareciera ser que de repente mostrara como que, ah, mira, me voy a acreditar más impuesto del que me retuvieron, que en realidad yo no pagué, pero pareciera que sí, ¿no? Pero a veces las consecuencias pueden ser más allá de esa información prellenada, o sea, crea compromisos jurídicos que a futuro pueden arrastrar algún problema y crear a lo mejor alguna sanción por parte de la autoridad. Por eso es importante que revisen que su información prellenada sí corresponde a los ingresos que obtuvieron, ¿no? Muy bien, ahora, respecto a pagos provisionales, ¿qué información me prellena en la declaración mis pagos provisionales? Bueno, se arrastra información de los ingresos, de las deducciones autorizadas, del impuesto a cargo que obtuve del pago provisional y en su caso algunas retenciones que puede darse el caso, ¿no? Ejemplos son esos que se ven ahí en la pantalla de esos conceptos de ingresos, de esos tipos de ingresos. Esa es la información que se prellena de pagos provisionales. Entonces, revisen, como les decía, revisen que esa información corresponda a lo que ustedes presentaron en sus declaraciones provisionales durante todo el año. Entonces, sí es importante que vayan con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Ahora, vamos a revisar la información que está prellenada como datos de nómina. Esta información hace referencia para aquellos contribuyentes que fungen como patrones y que a su vez pues tienen personal subordinado a su cargo a los cuales les emiten un recibo de nómina. El contribuyente como patrón puede utilizar esa información como una deducción autorizada. Sin embargo, la autoridad ya nos prellena de esa información de nómina algunos campos con ciertos importes y es importante que verifiquemos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no, en este renglón, nómina por sueldos y salarios no deducible. ¿Qué conceptos pudieran ser? Bueno, para ello habría que ingresar a ese botón de detalle y dentro hay que identificar qué conceptos sí pueden ser deducibles o no deducibles y pueden ser exentos o gravados, ¿no? Entonces, hay que identificar y llenar esos campos. Luego pasa que dice el contribuyente, ah, es que yo no veo o no veo la forma de avanzar porque
Resulta que tengo impuesto retenido pendiente de enterado de pagar y pues no puedo avanzar. Aquí sí es importante que para poder utilizar el gasto de nómina como una deducción autorizada, se debe de previamente haber realizado el entero de las retenciones de sus salarios. Si no, no van a poder avanzar y van a estar limitados, probablemente van a estar considerando menos información del importe pagado. ¿Qué más incluye de esta información de nómina? Bueno, también está la parte de los asimilados. Al final ya llegamos a un importe total de sueldos, salarios y asimilados a deducir, pero luego dice el contribuyente, oye, pero es que yo mi nómina que pago la utilizo en diferentes tipos de ingresos para obtener para mi personal denominado. No, yo puedo tener actividad empresarial y puedo tener personal para obtener ingresos de renta. Bueno, ese importe que tienen aquí como deducible, posible deducible, lo deben de distribuir dentro de los tipos de ingresos que están declarando. ¿Por qué no lo hace la autoridad? Porque la autoridad todavía no tiene esos elementos para poder hacer esa asignación de importe. Solamente lo conoce el contribuyente conoce esas proporciones en cuanto corresponde a cada uno de los gastos por los ingresos que obtiene. Entonces, es importante que el contribuyente tenga que capturar esos importes en los campos. Si el contribuyente nomás tiene nómina por un solo tipo de ingreso, esta funcionalidad no la van a ver, o sea, simplemente van a pasar de largo y ese importe lo van a poder aplicar dentro de las deducciones autorizadas. Adelantito lo vamos a ver dónde está, ¿no? Entonces, sí es importante que llenen esos campos y el contribuyente lo debe captar. Muy bien. ¿Qué más debo de verificar en este apartado de la nómina? Bueno, que si yo ya determiné un importe de nómina a deducir, debo de capturar esos mismos importes sin rebasar ese importe deducible. ¿Por qué? Porque si yo trato aquí de capturar un importe mayor al que determiné como una posible deducción autorizada, pues la misma declaración me va a limitar, si no, no puedes capturar más. Entonces, sí, tengan esa precaución, ese cuidado de capturar esos valores y que sumen lo mismo, ¿no? Porque si no, no podrán avanzar. Bien. Ahora, ya yo ya determiné allá en datos de nómina, mi nómina deducible. ¿Dónde la aplico? Bueno, dentro de la parte de las deducciones autorizadas, van a encontrar, una vez que ingresen, dentro del tipo de deducción como gastos, van a elegir el concepto de sueldos, salarios y se les va a desplegar todo un catálogo de opciones. Y dentro de ese catálogo de opciones está esta opción que se llama sueldos, salarios y conceptos asimilados y prestaciones a los trabajadores. Esta es la opción que tienen que seleccionar para elegir y a capturar el importe de la nómina que determinaron como una posible deducción. Tengan en cuenta que aquí la autoridad ha agregado algunos mensajes. No pueden agregar sueldos y salarios si no tienen datos de nómina. O sea, hace ya la declaración anual estas validaciones. Entonces es importante que tengan un monto a deducir por nómina. También les da un mensajito que si ustedes capturan un valor mayor al que determinaron como nómina deducible, pues tampoco los va a dejar avanzar, los va a limitar. Entonces, sí es importante que pues todo eso está realmente relacionado, los importes de un apartado al otro, ¿no? No pueden simplemente ir capturando e ir avanzando. Ya actualmente la declaración hace unas validaciones. Entonces, hay que tener el debido cuidado ahí de poder revisar los importes a capturar. Muy bien. Ahora voy a pasar ya a la parte de los ingresos por sueldos, salarios y asimilados. Aquí la autoridad ha hecho algunos cambios respecto a algunos mensajes. Ha agregado algunas nuevas funcionalidades que ha hecho que el contribuyente pues tenga la certeza y que le dé seguridad a la información que la autoridad está prellenando. De primera instancia, ven aquí, agregó ya un mensaje modificado para esta declaración, donde da una breve explicación de qué hacer con la información que se encuentra prellenada aquí en esta declaración. Entonces, es importante que lean todos estos mensajes para que el contribuyente entienda qué está tratando de decir la autoridad respecto a esta información prellenada. Si no dan la atención a los mensajes, podemos cometer algún error. Como por ejemplo, aquí dice, debes de contestar a la pregunta, ¿aceptas y reconoces la información precargada? Entonces, hay una funcionalidad que cuando ingresas a este apartado, debes de contestar esta pregunta. ¿Cómo va a suceder? Bueno, una vez que tú identifiques que sí estás seguro de la información, pues puedes contestar de manera afirmativa. Si no estás seguro, entonces también te muestra un mensajito donde la autoridad te dice, si no estás consciente o seguro de la información precargada en la declaración anual, entonces debes
de contestar que no a la pregunta de aceptas y reconoces la información precargada y después deberás eliminar ese registro. Y en su caso, si tú consideras, pues agregar la información correcta, ¿no? Entonces, sí es importante que vean todos estos mensajitos, utilicen toda la herramienta que nos proporciona la autoridad a través de la declaración. Esto nos va a ayudar bastante a tener una declaración limpia y correcta al momento de su envío, ¿no? Bien, ¿cómo contestar aquí a esta pregunta? Bueno, una vez, acá, por ejemplo, en la diapositiva anterior, tiene que ingresar aquí a este icono, como dice el mensaje, ingresar al icono que parece un ojito. Cuando le dan el clic a ese icono del ojo, les va a mostrar ya esta nueva ventana. En esta ventana ya pueden ustedes contestar a la pregunta de aceptas y reconoces la información precargada. Al dar clic en el botoncito de selecciona, les va a desplegar las opciones de respuesta, ya sea un sí o un no. Si contestan correctamente, perdón, si contestan de manera afirmativa, pues ya la declaración dará por hecho y dará por buena la información prellenada. No omito mencionar que pues deben de revisar cada uno de los importes que están aquí prellenados, en este caso de sueldos y salarios, ¿no? Si contestan que sí, se van a dar cuenta que cuando regresen a la pantalla anterior que estábamos en un principio, ya les va a mostrar aquí un resultado a su respuesta, un sí, por ejemplo. Esto significa en esta nueva declaración de esta nueva funcionalidad que esta información del primer renglón fue precargado por la autoridad. ¿Qué pasa si yo agrego un registro con el botón que se ve aquí de agregar? Si yo agrego un registro, que sería el ejemplo del segundo renglón, va a tener una etiqueta diferente esta columna, va a decir agregado. Ahí la autoridad de manera automática va a identificar aquellos registros donde se le prellenó información y donde el contribuyente agregó información. Entonces, fíjense cómo la autoridad va evolucionando su herramienta de la declaración anual. Por eso es importante que revisen adecuadamente, ¿no? Bien, voy a ir avanzando. Vamos a ver ahora los ingresos de plataformas tecnológicas. Cambios hubo en la declaración anual para este 2023. Lo primero que se identifica es que a los contribuyentes luego planteaban de que decían, es que yo tengo mucha información que capturar para plataformas. Debería de haber una funcionalidad donde yo pueda agregar de una sola acción toda mi información, ¿no? O poderla precargar de manera masivamente. Bueno, pues ya la autoridad agregó esta funcionalidad, ya tiene aquí una nueva herramienta para hacer una carga masiva a través de un archivo que se va a generar con un formato TXT, un formato de texto. Para ello, cuando ustedes den un clic sobre el icono este del signo de admiración que está indicando que está cerrado, van a poder descargar un instructivo de cómo crear ese archivo para la carga masiva. Este es el archivo de instrucciones de cómo generar ese archivo de TXT. Y ya nada más que lo tengan, pues solamente lo que tienen que hacer es darle al botón agregar y de esa manera precargará de manera automática toda la información de una sola acción a la declaración anual. Y para ello, pues necesitan solamente cuatro columnas, ¿no? Que es el RBC del retenedor, el monto del ingreso que recibieron, el monto del ICR retenido y una funcionalidad para poder eliminar registros o volverlos a agregar, ¿no? Entonces, aquí ya es un cambio, la verdad, que ayuda bastante la declaración anual. Es importante que aquí en su declaración, en este apartado de plataformas tecnológicas, revisen esos mensajes de alerta que tienen indicados un numerito, como el que muestra aquí la flecha. Aquí está indicando, por ejemplo, un importe retenido, pues tiene que ingresar para que les muestre esta ventanita en el botón de detalle, ya verían esta ventana para que ustedes puedan agregar la información correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un cambio que la verdad ayuda muchísimo a la declaración anual de 2023. ¿Qué cambios hubo para dividendos cuando el contribuyente obtiene ingresos por dividendos? Bueno, hay muchos contribuyentes que tienen como obligación presentar su declaración anual por ingresos de dividendos, pero luego sucede que hay ejercicios donde pues no hubo dividendos, o sea, no tuvo ingresos por dividendos, ¿no? Sin embargo, en ejercicios anteriores, 2022 hacia atrás, en la declaración anual obligaba al contribuyente a informar un RFC de la sociedad que le pagaba dividendos. Pero el contribuyente decía, bueno, pero es que yo no tengo dividendos, o sea, este año no obtuve esos ingresos, no sé qué dato informar, o sea, no lo tengo. Pues simplemente la autoridad se limitaba a decir, pues captura el último RFC de la sociedad que te dio dividendos, ¿no? Pero bueno, ahora ya como un aspecto general que agrega la autoridad a esta nueva declaración, es que desde que el contribuyente indica aquí en el segundo campo monto del dividendo
o utilidad un cero, de manera automática ya no te va a pedir, ya no les va a solicitar el RFC de la sociedad. Eso pues ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, si ustedes agregan algún registro de algún ingreso por dividendo, pues ese se va a ir reflejando en la parte inferior de este apartado de dividendos. Y la misma funcionalidad, esta funcionalidad de la pregunta de que si estás, de que se acepta, se reconoce información precargada, va a tener aquí una palabra de identificación. Aquí en el ejemplo que yo estoy mostrando dice que fue agregado el registro. Si hubiese tenido información precargada, diría una respuesta de acuerdo a que el contribuyente contestó de manera afirmativa, aún sí, como lo vimos en el caso de intereses, ¿no? Entonces, aquí, perdón, de sueldos y salarios, aquí ya el contribuyente identificará esa información si fue agregada o fue prellenada. Lo mismo para la autoridad, ella va a poder identificar si fue precargada o fue agregada por el contribuyente. Entonces, esta es una funcionalidad que la verdad ayuda bastante y ya no tendremos un mensaje de advertencia o de error que nos pueda estar impidiendo avanzar en la declaración o que me esté obligando a agregar un dato que pues, realmente no necesito informar porque realmente no obtuve el ingreso, ¿no? Bien, vamos a revisar algunos aspectos ahora de los ingresos por intereses. En esta nueva declaración se agregaron funcionalidades para que los contribuyentes que tienen ingresos por intereses puedan agregar sus pérdidas de fiscales por intereses de ejercicios anteriores pendientes de disminuir de la declaración. Aquí la autoridad para este ejercicio todavía dejó una funcionalidad de poder agregar. En mi opinión, ya muy personal y profesional, yo considero que los contribuyentes deben de agregar esas pérdidas al siguiente ejercicio o al ejercicio inmediato siguiente a cuál obtuvieron esa pérdida. Ejemplo, si yo obtuve una pérdida por intereses en el año 2020, a partir de 2021 yo tengo el derecho de disminuir esa pérdida. Y de acuerdo a lo que establece la ley de impuesto sobre la renta, tengo 5 años o 5 ejercicios para disminuir esa pérdida si no tengo contra qué aplicarla. Entonces, si ahorita ustedes la agregan, pues bueno, la autoridad deberá de ir verificando y llevar ese control, pero ustedes también como contribuyentes deben de tener ese cuidado de agregar la pérdida o el remanente que no hayan podido aplicar en los ejercicios anteriores. Porque debe entenderse que si ustedes como contribuyentes tuvieron una pérdida en 2020 y ya aplicaron una parte en el 21 y otra parte en el 22, aquí nada más deben de agregar el remanente que quedó de ese ejercicio 2022. No vayan a agregar toda la pérdida que originalmente se obtuvo en 2020, en el ejemplo que estoy mencionando. Solamente es la pendiente, el saldo pendiente o el remanente pendiente que no hayan disminuido. Hay que tener ese cuidado, por favor, porque luego los contribuyentes se pueden equivocar y dicen, ah, ¿cuál es la pérdida del año 2020? Ah, pues fueron, no sé, voy a poner un ejemplo, 1,000 pesos. Y en 2021 y en 2022 apliqué algo, sí, pero tú pones 2,000 pesos. No, eso es un error. Solamente se debe poner el saldo remanente que yo no haya disminuido anteriormente. Entonces, sí tengan ese cuidado al momento de estar capturando o agregando esta pérdida en esta declaración 2023. ¿Qué más sucedió en esta nueva funcionalidad? Bueno, también ya la autoridad está solicitando una actualización de esas pérdidas, de esos ejercicios anteriores. Entonces, si no tienen contra qué aplicarla, como se muestra aquí en el ejemplo que dice aquí arriba los campos, límite de pérdidas para aplicar, no hay valor o no hay un monto remanente de aplicar, pues entonces ese monto de pérdida actualizada, pues no la pueden aplicar contra nada, ¿no? De inicio, estos campos que dicen aquí por aplicar en este ejercicio aparecen con un mensaje o un color rojo que le pide al contribuyente que capture un valor. Si no tienen contra qué con este valor de arriba, o sea, no hay un monto contra qué disminuir, pues aquí deben de capturar un cero y de manera automática la declaración les va a calcular un remanente que pueden aplicar en otro tipo de ingresos. Ahorita lo vamos a ver adelante. Entonces, vean que esta es una nueva funcionalidad que la autoridad puso a disposición de los contribuyentes y que le da la oportunidad de que pueda agregar esos remanentes. Entonces, sí es importante que tengan ese cuidado, por favor, de capturar la información que solamente sea el remanente pendiente de aplicar. ¿Qué sucede para aplicar esas pérdidas que quedaron pendientes? Bueno, dentro de la determinación del impuesto van a encontrar un campo que se llama pérdidas que podrá disminuirse de los demás ingresos obtenidos, excepto de capítulos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
En la lámina o en la diapositiva anterior, aquí se dieron cuenta que yo tenía un remanente, que eran 3.159 pesos que no pude aplicar, que quedaron pendientes. Bueno, pues aquí en mi determinación del impuesto los puedo aplicar, aquí los puedo capturar y agregar a través del botón. Cuando hagan clic en detalle, van a poder capturar esa información. Entonces, es importante que consideren toda esa información para presentar esos remanentes de pérdida, ¿no? Y los puedan disminuir de los demás ingresos, ¿ok? Una vez que ustedes tengan la certeza de la información de sus ingresos de intereses, pues también existe la misma funcionalidad que ya hemos platicado, de que tienen la pregunta de acepta si reconocen la información precargada. Si contestan que sí, pues van a poder avanzar y continuar con su declaración y va a quedar registro y evidencia de que ustedes como contribuyentes aceptaron la información prellenada en la declaración. Si dicen y no están de acuerdo, pues pueden contestar que no, y entonces, como dicen los mensajes aquí, debe eliminar el registro, ¿no? Y a todavía la herramienta les pregunta si están seguros, si la quieren eliminar. Si contestan afirmativamente, en este caso dice eliminar, pues ese registro se quita de la declaración, se elimina. Simplemente no va a jugar en la determinación, o sea, no va a formar parte de los ingresos acumulables para determinar el impuesto anual, ¿no? Entonces, pero pues la información ahí va a existir, o sea, esa no se elimina de las bases de datos de la autoridad. Entonces, es importante que realmente estén seguros de lo que van a contestar, ¿no? Bien, respecto a ingresos por actividad empresarial y servicios profesionales, vamos a ver qué aspectos generales tuvo esta nueva declaración. Bien, actualmente ya existía esta pregunta de los ingresos, si los ingresos fueron obtenidos a través de una copropiedad o una sociedad conyugal. Y hay dos opciones de respuesta, un sí y un no. Si hay un no, pues simplemente pues se entiende que el contribuyente obtuvo los ingresos de manera propia, o sea, son de él totalmente, ¿no? Pero si en el caso de que el contribuyente diga sí, los ingresos yo los obtuve a través de una copropiedad, contestando afirmativamente, entonces hay cambios en el prellenado de la información. Vean ustedes, acá sí dice que no, entonces en el campo de pagos provisionales y retenciones de ICR no sucede nada, se va a mantener la información que la autoridad prellena ahí y no tendría que hacer nada el contribuyente, simplemente aceptar la información. Pero si el contribuyente contesta que sí, los ingresos fueron obtenidos a través de una copropiedad o a través de una sociedad conyugal, hay cambios en la información prellenada. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad, en este caso la declaración, elimina esa información prellenada, o sea, la quita de la declaración, tanto los pagos provisionales como la retención ICR, para que el contribuyente informe qué importes corresponde a pagos provisionales que sean propios de su declaración y de esa manera nada más informe o declare información que le corresponde a él y no de la sociedad o de toda la copropiedad o de la sociedad conyugal. Entonces, cada uno de ellos tendrá que informar o capturar dicha información. Por eso es importante esta pregunta, ¿no? Aquí sí hay que tener ese cuidado al momento de responder, no nada más responder por responder, analizar un poquito más allá. Y pues avanzamos, ¿no? Ahora, también está la otra pregunta, dice, indica si aplicas la facilidad de comprobación establecida en la RFA. ¿Qué significa eso de RFA? Bueno, hace referencia a la resolución de facilidades administrativas. Esa resolución de facilidades administrativas está enfocada o está dirigida a un sector de contribuyentes muy en específico. Actualmente ya nada más es para el sector coordinado o transportistas. Cuando el contribuyente contesta aquí de manera afirmativa, la autoridad entiende que el contribuyente que está declarando es un transportista. Y entonces, en esa resolución de facilidades administrativas, hay algunos beneficios para ellos, pero también tiene algunas obligaciones que cumplir. Entonces, vean si ustedes como contribuyentes son de ese sector de autotransporte, pues vean si pueden aprovechar estas facilidades, pero no olviden que también les trae obligaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los primeros puntos a considerar cuando contestan afirmativamente es que cuando estén haciendo el detalle de sus ingresos, deben de seleccionar esta opción, ingresos exclusivos por autotransporte de carga federal. ¿Para qué? Porque en función de eso, ustedes van a poder aplicar la facilidad establecida en esa resolución, que es la deducción sin comprobación que cumpla requisitos fiscales. Entonces, al momento de que ustedes apliquen este beneficio, pueden deducir
cierto importe que tiene un límite, eso lo establece ahí la resolución de facilidades administrativas que podrían capturar dentro de las deducciones autorizadas, pero también los va a obligar a pagar un impuesto, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sí es importante que cuando contesten afirmativamente, tengan ese cuidado de indicar que sus ingresos fueron por autotransporte, ¿no? Bien, ¿dónde yo puedo aplicar todas esas facilidades? Bueno, dentro de las deducciones autorizadas, aquí cuando lleguen a ese apartado, hay una opción de catálogos que dependiendo el tipo de deducción serán las opciones que se muestren. Para el caso de los estímulos, es importante que seleccionen adecuadamente los gastos que vayan a utilizar para que puedan aplicar esos estímulos. Si no tienen gastos relacionados al estímulo que quieren aplicar, no van a poder deducir aquellos estímulos. Sí, espero estar explicándome bien. Quiero decir que ahora la declaración, y de hecho ya desde el año pasado, me parece, está esta relación de que el contribuyente tiene que demostrar que efectivamente hizo gastos relacionados al estímulo que se quiere aplicar. Por eso es importante la selección correcta de los gastos como deducciones autorizadas. Si no, no podrán aplicar ciertos estímulos, ¿no? Entonces, tengan ese debido cuidado. Ahora, ¿qué nuevas funcionalidades también tienen dentro de las deducciones autorizadas? Bueno, dado aquellas desastres naturales que golpearon algunos sectores de contribuyentes o algún área en específico que fue en el estado de Guerrero, se agregaron las funcionalidades para aplicar algunos beneficios que fueron establecidos a través de un decreto de facilidades para ciertos contribuyentes. Entre ellos es poder aplicar una deducción inmediata de inversiones. Aquí simplemente está la funcionalidad para que el contribuyente indique qué tipo de beneficio se va a aplicar. Aquí no identifica características especiales, simplemente es indicar a qué decreto se va a pegar para aplicar este beneficio, indicar el tipo de la inversión, el monto de la inversión, qué gastos adicionales o relacionados a esa inversión realizó y con ello determinar un monto original de la inversión para lo cual va a aplicar una deducción de inversiones ya actualizada. Toda esta información previamente el contribuyente la tiene que preparar en papeles de trabajo, revisar que cumpla los requisitos que establece el decreto que fueron publicados el año pasado, por ahí del mes de octubre y diciembre. Entonces, es importante que previo a que aquí el contribuyente capture esta información, analice y revise correctamente para que aquí solamente venga a capturar la información. Entonces, este es otro de los cambios relevantes que tiene la declaración. Entonces, este es un aspecto muy general para cierto sector de contribuyentes. Entonces, vean ustedes que también la declaración advierte a través de algunos mensajes que estos beneficios solo aplica para contribuyentes que tengan su domicilio o tengan alguna agencia o una sucursal o un establecimiento dentro de esas zonas afectadas por esos desastres. Entonces, no vayan, no es para todos, o sea, no es para todos los contribuyentes de todo el país, es para cierto sector, cierta área que cumplan esos requisitos. Por eso es importante leer los decretos y poder dar cumplimiento a los requisitos establecidos. Entonces, vean esos mensajes y no los vayan a omitir al momento de estar capturando la información. Bien, dentro de los estímulos, como les decía, también lo único que van a ver aquí ya capturado, pues es el resultado de esa información que capturaron en los apartados previos de las deducciones autorizadas y van a ver reflejado esa información ya lista para ser aplicado con una deducción autorizada, ¿no? Bien, ahora, aquí también es importante que cuando lleguen al apartado de estímulos fiscales, contesten de manera afirmativa si es que el contribuyente quiere aplicar algún estímulo fiscal. Si no contesta de manera afirmativa, este apartado no lo van a ver, se va a ocultar y va a poder avanzar el contribuyente en la declaración. Sin embargo, si contesta de manera afirmativa, entonces van a mostrar, o sea, les va a mostrar estos campos donde el contribuyente podrá agregar la información correspondiente a los estímulos. Es importante que vean los mensajes, como les decía, de advertencia y selecciones y si corresponde o no la aplicación de los estímulos. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar un estímulo de una deducción adicional por capacitación, pues previamente en las deducciones autorizadas debieron haber aplicado el gasto correspondiente que esté ligado a ese estímulo, que es lo que yo mencionaba anteriormente. Si no, no van a poder aplicar esos estímulos, como lo menciona el mensaje. Aquí el mensaje lo que está diciendo es que pues, no hay una referencia respecto al gasto para aplicar ese estímulo, entonces no puede.
tener el beneficio, ¿no? Entonces, sí es importante considerar eso. Como les decía, aunque esto no es nuevo de esta declaración, muchas veces a los contribuyentes omiten la relación de esta información, ¿no? Hay algunos otros estímulos que pueden aplicar y entre alguno de ellos pueden ser excluyentes, o sea, no pueden aplicar a más de un estímulo. Algunos de ellos están limitados. Entonces, tengan ese debido cuidado de que si utilizan el beneficio de un estímulo, pues no pueden aplicar otro. A lo mejor la declaración se los permita capturar, pero en un futuro, pues la autoridad lo va a revisar y puede identificar esos errores en la declaración, ¿no? Entonces, reitero, estos estímulos van a estar siempre ligados a las deducciones autorizadas que tengan gastos relacionados respecto al estímulo que están queriendo aplicar. Entonces, sí es importante que revisen respecto a la información que desean agregar. Bien. Acabo de mencionar hace un ratito que algunos estímulos, como vemos aquí en el ejemplo, pueden ser excluyentes y tienen limitantes también, ¿eh? Hay algunas limitantes que están establecidas en la misma ley del impuesto sobre la renta en el título de los estímulos. Verifiquen, revisen hasta qué importes pueden ustedes aplicar. No nada más es capturar y agregar conceptos de estímulos. Hay que revisar para que la declaración no contenga información con errores. Bien. Por último, aquí la autoridad hizo o agregó una nueva funcionalidad y es una pregunta que dice que es respecto al apartado de estados de posición financiera. Ahora nos pregunta, ¿debes informar el estado de posición financiera? O sea, como que nos está transmitiendo la responsabilidad de que si debemos o no presentar los estados de situación financiera. Si ustedes contestan que no, pues esos campos que vemos ahí con la advertencia roja, pues no los van a ver, simplemente se van a ocultar y podrán avanzar. Vean si ustedes están en el supuesto de estar obligados, si son obligados a presentar esta información. Ahora, si contestan que sí, pues entonces deberán informar la información de cada uno de los campos que se muestran ahí, del activo, pasivo y capital, con la información que corresponda de cada uno de los contribuyentes. Debe entenderse que previamente ustedes debieron haber preparado toda esta información para poderla capturar aquí. Entonces, esta es una nueva funcionalidad. Hay que revisar quiénes están obligados a esta funcionalidad, ¿no? Bien. Continuando aquí con el tema de actividad empresarial y volviendo un poquito a los contribuyentes que son identificados como coordinados o transportistas, ¿se acuerdan que si contestaron de manera afirmativa a la pregunta de que si quieren aplicar facilidades de la RFA, de resolución de facilidades administrativas? Bueno, pues aquí está el campo para que ustedes puedan capturar esa deducción que corresponde en este caso a hasta del 8% de los ingresos propios y que pueden ser sin documentos o sin requisitos fiscales y que sean dedicados exclusivamente al autotransporte. ¿De dónde voy a sacar ese 8%? Bueno, ¿se acuerdan que les mencioné que en la pestaña de ingresos ustedes deben de seleccionar al momento de estar desglosando los diferentes tipos de ingresos esta opción? Si no seleccionan esta opción, ustedes no van a poder agregar un valor o un importe en este campo. Por eso es importante que aquí en la pestaña de ingresos tengan un valor con esta opción. Si no se da, pues no van a poder. Entonces, ¿hasta cuánto puedo yo deducirme sin cumplir requisitos fiscales? Hasta un 8%. Pero también ahí la resolución de facilidades administrativas dice que tampoco puedo yo generar una pérdida. O sea, si ustedes se dan cuenta, si yo saco el 8% de esos 3.215.737, pues me da 257.259. O sea, quiere decir que yo podría aplicar deducción sin comprobantes ni aquellos que reúnen requisitos fiscales hasta ese monto de 257.000. Pero la misma resolución también me establece que yo no puedo generar una pérdida. O sea, si yo traigo una utilidad inferior al monto del 8%, pues solamente puedo deducirme a ese valor. No puedo aplicar más de mi utilidad, ni tampoco puedo rebasar, según establece la resolución, más de 1 millón de pesos. Eso es importante que revisen la resolución para que vean hasta qué monto puedo aplicar. Y sobre ese monto que yo estoy aplicándome como una deducción autorizada, o sea, como una deducción adicional a mis deducciones autorizadas, porque en realidad no es una deducción autorizada, es una facilidad que nos da un documento, una resolución, entonces yo tendría otra obligación que eso me obligaría a que yo debo de pagar un impuesto adicional, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la determinación del impuesto. Pero bueno, aquí también en los ingresos por actividad empresarial y servicios profesionales se tiene esta funcionalidad de poder aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
que voy a aplicar en este ejercicio. Y para ello, el contribuyente debe hacer clic aquí en el botón de detalle. Una vez que haga clic, se le va a mostrar esta ventanita. Y lo mismo, como lo vimos allá en los ingresos de intereses, trae campos de un límite máximo donde pueda aplicar. O sea, que ese es el monto máximo del que yo puedo aplicar mis pérdidas. Y también el contribuyente aquí puede agregar esas pérdidas. Entonces, yo recomiendo que de manera correcta, esas pérdidas se deben de agregar al ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se generó la pérdida. Aunque la autoridad les está dando la oportunidad aquí, nos está dando la oportunidad de que podamos agregar, pero tengan cuidado que aquí solamente se debe agregar el saldo remanente. Lo que ya se hayan disminuido en ejercicios anteriores, eso ya no lo deben de considerar en esta declaración. Aquí solamente deben traer el saldo que aún no han disminuido como pérdida fiscal. Y también se tiene la oportunidad de poderla actualizar. Aquí hay una funcionalidad en el campo de pérdida fiscal actualizar, un botón de detalle, que cuando le dan clic a ese botón, les da la oportunidad de que puedan actualizar dicha pérdida. Entonces, una vez actualizada, pues ya la pérdida se refleja de manera automática en los campos correspondientes y ustedes podrán aplicar hasta por el monto del campo que dice límite de pérdida por aplicar. Si hay alguna pérdida que no hayan podido aplicar, pues la declaración, la herramienta de declaración, de manera automática les calcula ese saldo remanente que va a viajar o va a prellenarse en la siguiente declaración anual del ejercicio 2024, en este caso, que se va a presentar en abril 2025. Ahí se va a prellenar esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a agregar esta información de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Tengan el cuidado de solamente agregar, por el botoncito que está aquí, lo digo, de agregar esos saldos remanentes. No vayan a agregar toda la pérdida obtenida de ejercicios anteriores, porque eso sería un error, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a pasar ahorita un poquito ahora a las deducciones personales, unos cambios que van a ayudar a algunos contribuyentes que tienen algunos conceptos de deducciones personales. Anteriormente, cuando el contribuyente tenía deducciones por aportaciones voluntarias y complementarias, las instituciones o sus proveedores de esos servicios pues, le emitían el CFDI hasta el siguiente año, o sea, en este caso sería en 2024. Ahora la autoridad ya te va a dar la oportunidad que puedas agregar esa deducción personal y puedas colocar la fecha con que se te emitió, porque ahora la autoridad te da oportunidad de poder capturar una fecha hasta el mes de abril 2024, o sea, tienes de enero hasta abril para agregar esa fecha, pero solamente de esos conceptos. No vayamos a confundirnos que podemos agregar de cualquier deducción personal. No, solamente corresponde a este concepto de aportaciones voluntarias y también lo podemos hacer para la opción de depósitos en cuentas especiales para el ahorro. Son las únicas dos opciones que pueden agregar una fecha de este año o de una fecha posterior a la declaración que están presentando. Son las únicas opciones. Y esta es una funcionalidad que, la verdad, se le agradece a la autoridad porque ahora sí el contribuyente va a agregar información real de la factura o del CFDI que está recibiendo. Porque el año pasado y anteriores se le indicaba al contribuyente pues, que agregara como fecha del día último del mes de diciembre, o sea, el 31 de diciembre de 2000. Del año que estaba presentando, ¿no? Pero ahora sí ya nos permite agregar fechas futuras, digamos, a la declaración que estamos presentando. Este es el aspecto más importante que tienen deducciones personales. Todas las demás deducciones personales no tienen cambios, se siguen haciendo las mismas validaciones. Algunas tienes que cumplir los requisitos establecidos a la ley de impuestos sobre la renta. Hay que verificar que efectivamente esté toda la información de los servicios o productos que adquirimos durante el año. Para ello les decía, pues tuvimos todo el segundo semestre del año para revisar el visor de deducciones personales, donde la autoridad ponía a nuestra disposición todas aquellas facturas que íbamos recibiendo durante el año, ¿no? Entonces, sí es importante, pues que año con año revisemos ese visor, ¿no? Bien, por último, vamos a ver la determinación del impuesto. ¿Qué cambios hubo en la determinación del impuesto? Aquí, un punto relevante y un aspecto que hay que considerar para la declaración. Para aquellos contribuyentes de actividad empresarial que son transportistas o coordinados, aquí viene la funcionalidad para pagar un impuesto adicional cuando aplican el beneficio de deducir ese 8% o el monto que hayan podido aplicar respecto a su utilidad que hayan determinado. Tendrán
que pagar una tasa de impuesto que es del 16% sobre el monto del 8% que hayan deducido, que hayan podido disminuir en su utilidad. Y ese impuesto lo tienen que pagar a como dé lugar, o sea, no hay más que aplicarle algunos estímulos acreditables, pero siempre por lo general pues les va a dar un impuesto acá. Salvo que en pagos provisionales también se tiene esta misma funcionalidad, hayan hecho esos pagos a cuenta de del impuesto anual, podrán acreditárselo. Y aquí en la declaración anual se les va a prellenar también esa información. Entonces, también esa es otra fuente de información que aquellos contribuyentes coordinados o transportistas pueden aplicar esa facilidad, pero tienen esta obligación de pagar este impuesto, ¿no? Este impuesto se tiene que pagar si es que resultara un impuesto a cargo. No se puede, por llamarlo de alguna forma, compensar con el saldo a favor de los ingresos acumulables, ¿no? Este sí se tiene que pagar. Bien, respecto a la determinación del impuesto de los ingresos acumulables, hubo un cambio aquí importante en la determinación del impuesto. Se agregó dentro del campo de pagos provisionales una nueva funcionalidad para aquellos contribuyentes que cambiaron de régimen fiscal, que anteriormente estaban en un régimen simplificado de confianza y que por el cumplimiento de alguna de sus obligaciones pasaron a ser régimen de actividad empresarial. Aquí hay un campo para que puedan acreditarse los impuestos o el impuesto a cargo que hayan pagado en aquel régimen anterior, ¿no? Entonces, esta es una nueva funcionalidad que tiene la declaración anual. Esta funcionalidad, como les digo, se encuentra en el campo de pagos provisionales dentro de la pestaña determinación del impuesto. Entonces, sí es importante para aquellos contribuyentes que se encuentren en ese supuesto de que pues, fueron migrados del régimen simplificado al régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, puedan acreditarse el pago de esos impuestos del régimen anterior. Entonces, sí existe esa funcionalidad. Aquí está el campo. Entonces, es importante que lo consideren y que vean que sí se pueden acreditar el impuesto pagado en el otro régimen, ¿no? Porque durante la presentación de sus pagos procesales también lo pudieron haber y está haciendo, pero aquí también está la opción para hacer, ¿ok? Entonces, este es un cambio muy importante en la declaración anual que viene como algo nuevo en la declaración. Entonces, no olviden que la pueden considerar y lo pueden aplicar, ¿ok? Bien, estos serían los aspectos más importantes de la declaración anual. No, no omito mencionarles que muchas de estas funcionalidades se replican en otros tipos de ingresos. Entonces, vean si ustedes realmente se encuentran en esos puestos y si realmente consideran que les puede ayudar. Utilicen todos los mensajes, lean. Es importante que consideren las fechas de corte de información que la misma declaración muestra al inicio en los ingresos, en la información prellenada, en pagos provisionales. No olviden que si ustedes hacen una corrección, ya sea en pagos provisionales o en la misma declaración anual de ejercicios anteriores, pues lleva un proceso de prellenado. O sea, la autoridad se puede tardar de 48 horas mínimo hasta 72 o inclusive un poquito más a veces cuando hay algún impuesto a pagar, ¿no? Recuerden que ese tiempo de que la información se prellena y que hay un impuesto a cargar, el tiempo comienza a partir de que el contribuyente efectúa o realiza el pago correspondiente ante la institución financiera. Porque luego hemos visto algunas consultas de algunos contribuyentes donde dice, oye, yo hice una corrección a mi declaración anterior, o hice correcciones a mis pagos provisionales, o hice correcciones a mis retenciones y aún no la veo reflejada. Y pues yo apenas la presenté el día de ayer o el día de antier, pero bueno, sí, la presentó, pero ¿y cuándo hizo el pago? Si es que hubo algún pago por realizar. Ah, el pago lo hice hoy. No, o sea, el tiempo corre o empieza a avanzar a partir de que el contribuyente realizó el pago ante la institución financiera. Por eso es importante que consideren todos esos aspectos. No se vayan con la desesperación de que no ven su información prellenada. Sí es importante que revisen previamente a la presentación de su declaración toda su información, preparen sus papeles de trabajo, revisen toda la información que van a capturar y vean todos esos aspectos nuevos de la declaración, en qué nos van a afectar, en qué les va a ayudar, en qué les va a causar nuevas cargas de trabajo. Entonces, es importantísimo todo esto antes de que envíen su declaración anual. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido la información que he mostrado. Me gustaría pasar al tema de algunas preguntas y respuestas. Para ello,
Le voy a pedir aquí a la maestra Angélica Campoamor que me ayude con algunos conceptos de preguntas para revisar y con ello dar paso a las preguntas. Y aquí estamos ganas de compartir. Tiene su micrófono apagado. Perdón, listo. Bueno, ya estamos listos aquí. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y preguntas de algunos contribuyentes que nos han planteado. Le doy la palabra a la maestra Angélica Campoamor. Muchas gracias. Antes de iniciar con estas preguntas y las respuestas que nos va a otorgar el contador, quisiera agradecerte, José, toda la disposición y esta interesante plática que nos acaba de dar el día de hoy. Recabamos algunas de las preguntas que nos están haciendo las personas que amablemente nos están compartiendo aquí con nosotros a través del Zoom. Y quiero comentarles que también algunas preguntas que no alcancemos a contestar por el tiempo, bueno, les vamos a pedir el favor que nos las hagan llegar a través de nuestra cuenta de atención al contribuyente o a través de los medios remotos que tienen a su disposición, así como también podernos visitar, ya sea en nuestras delegaciones o aquí en área central, previa cita. Y vamos a iniciar. Mira, nos están preguntando, ¿quiénes están obligados a enviar su declaración anual 2023, el archivo ISIP? Bien, como mencionaba en la presentación allí que es una nueva funcionalidad que trae la declaración anual, los que están obligados a enviar junto con la declaración anual el archivo de la ISIP son aquellas personas físicas que de alguna forma sean partes relacionadas de personas morales del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta y que estas personas morales estén obligadas a dictaminar estados financieros. Esos serían los contribuyentes obligados. Este tiene un fundamento dentro del artículo 32H, fracción sexta, que está relacionado al artículo 32A del mismo Código Fiscal de la Federación. Entonces, ellos son los obligados que tengan una parte relacionada con una persona moral. Muchas ¿Sí? gracias, José. Mira, otra pregunta que nos hacen los contribuyentes es, durante el año 2023 obtuve ingresos por salarios, intereses y adicionalmente también del régimen simplificado de confianza. ¿Debo presentar mi declaración anual en forma conjunta o por separado? Bien, recuerden que la declaración anual hay dos apartados cuando estamos en la configuración del perfil del contribuyente. La primera parte hace referencia a todos los ingresos acumulables. Esa se presenta de forma separada, o sea, va de forma independiente. Y el régimen simplificado va en otra declaración que puede ser en un momento diferente, de forma separada a los ingresos acumulables. Entonces, se pueden obtener dos acuses de recibido de la declaración y ambas declaraciones pueden ser de tipo normal, entonces van por separado. Muchas gracias. Mira, conjuntamos esta pregunta que nos hacen varias personas. ¿Qué información se prellena en la declaración anual de personas físicas? Bien, como lo exponía ahí en la presentación, la información que se utiliza para prellenar la declaración anual es de sueldos y salarios que vienen de los FDIs de nómina o de los recibos de nómina y en algunos casos también de pagos provisionales. Para el caso de ingresos por actividad empresarial se prellena de los pagos provisionales, lo mismo para arrendamiento, también se prellena de pagos provisionales y por ahí yo explicaba que pues qué información se prellena de pagos provisionales, que son los ingresos, las deducciones, el mismo impuesto a cargo del mismo pago provisional o en su caso algunas retenciones, ¿no? En el supuesto de que el contribuyente tenga ingresos por intereses, la información que se utiliza para prellenar es de la declaración informativa de intereses y dividendos que ven exclusivamente del sistema financiero. Entonces, esa es otra fuente de información. Para aspectos de deducciones personales, la información que se utiliza para prellenar proviene de los FDIs de tipo.
régimen de actividades y mis ingresos los obtuve a través de una copropiedad. ¿Puedo modificar la información que la autoridad me prellenó en la declaración para informar solo lo que me corresponde? Sí, fíjese que dentro de la pestaña de ingresos hay una pregunta que es vital que el contribuyente pueda contestar para que se pueda dar esta funcionalidad. La pregunta hace referencia de que si los ingresos que se están declarando se obtuvieron a través de una copropiedad o una sociedad conyugal. Si el contribuyente contesta afirmativamente, sí la puede modificar, sí puede capturar la información que corresponda al contribuyente que está presentando su declaración. Para ello es importante la respuesta a esta pregunta. Entonces, si es en copropiedad o sociedad conyugal, la puede modificar sin ningún problema. Muchas gracias. Dice, hola, ¿se puede sacar cita para asesoría fiscal gratis? Bueno, pues en este caso le recordamos a todas las personas que nos acompañan que todos nuestros servicios son gratuitos. Pueden hacer la consulta de todas sus dudas a través de los medios remotos que son los que mostrabas al final de Correcto. la presentación o también acudir de manera personal a nuestras delegaciones, área central, como lo comentamos hace un momento. Y lo tendrían que hacer previa cita para poder generar o agendar su cita. Bueno, pueden entrar a www.prodecon.gob.mx. Es correcto. Mira, otra persona nos dice, ¿me podrían asesorar en cómo descargar la anual del 2022? Pues recuerdo tener pérdida por ingresos por intereses y quisiera saber cómo aplicarla para este año. Sí, recuerden que es importante que para ingresar a la declaración anual, para ello debe utilizar sus credenciales de identificación personales, como es el RFC, la contraseña o en su caso la firma electrónica o e-firma también conocida. Y para ello, una vez que ya haya realizado la autenticación dentro de la herramienta de la declaración, deberá de dirigirse a la pestaña o al concepto de consultar declaración y ahí tiene que señalar o indicar a qué ejercicio quiere realizar la consulta. Ya seleccionando el ejercicio, podrá obtener esa consulta de su declaración y dentro de la declaración podrá identificar si tiene ese dato de la pérdida que tenga pendiente por aplicar. Entonces, sí es importante que utilice la información de la declaración inmediata anterior para obtener dicha información, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esta, la que sigue, ya se había contestado en su momento, dice si se puede incluir reciclo y si no hay que enviar dos declaraciones, ya lo habías Es comentado correcto, también, ¿no? sí, va por separado, decíamos, ¿no? Muy bien. Otra persona nos escribe y dice, ¿cuál es el formato del ISIP que se utiliza para subirlo en la declaración anual? Bien, miren, les decía, en la declaración anual es solamente un medio para enviar esta información y es un archivito que se debe de generar con una herramienta que se descarga a través del portal del SAT. Recuerdo que el nombre del archivo tiene una terminación de punto SBX, me parece, pero hay que confirmarlo, ¿eh? Pero eso se genera a través de esa herramienta que está en el portal del SAT, en la pestaña de grandes contribuyentes. Ahí la pueden descargar esa herramienta para generar el archivo de la ISIF. ¿Sí? Y dentro de la herramienta se encuentra en la pestaña de otros trámites y servicios que está en el portal del SAT. Entonces, vayan por favor al portal del SAT y ingresen a esa pestaña de otros trámites y servicios. Muchas gracias, José. Dice otra persona, ¿pueden poner lo del ISIP? ¿Quién está obligado el artículo? Sí, lo mencionábamos, el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación nos hace referencia de la obligación de quienes están obligados y ahí hace referencia en la fracción sexta, que a su vez lo relaciona al artículo 32A del mismo código. Entonces, son aquellos contribuyentes, personas físicas que estén relacionados con personas morales obligadas a dictaminar estados financieros, ¿no? Dice otra persona, ¿se puede reconocer el crédito al salario o bien subsidio al empleo que no se ha aplicado de ejercicios anteriores? Fíjense que esa funcionalidad del subsidio al empleo ya existe desde algunos ejercicios anteriores en el apartado de datos de nómina y ya la autoridad incluso se los muestra de forma prellenada, además de que pues, consume toda la información de los CFDIs de nómina y también verifica si ya ha utilizado ese subsidio en otras aplicaciones de declaración. Entonces, sí, sí se puede
a utilizar como una forma de pago que tiene ahí la declaración. Si hay algún remanente por utilizar, se los muestra la declaración. Pero ya es algo que ha existido desde hace, me parece, dos ejercicios antes. Fíjate que ahí es muy importante porque hemos comentado en la etapa de prepárate en algunos webinarios y lo hemos comentado en estos otros, la importancia de revisar el visor de nómina, Correcto. ¿no? Porque pues en algunas ocasiones vamos dejando la revisión pues ya cercano de en el mes de marzo, no sé, en el propio abril, cuando es una información que se está precargando de manera constante en el portal de Es SAT. correcto. Sí, eso es muy importante lo que acaba de mencionar la maestra Angélica. No olviden que la autoridad pone a disposición de todos los contribuyentes esa herramienta del visor de nómina. Entonces, hay que estar en constante revisión como patrón, lo decimos, porque también existe el visor de nómina como trabajador, pero aquí ahorita pues estamos hablando como un patrón para que pueda revisar, en este caso, el subsidio del empleo que se está precargando en la declaración, ¿no? Que la fuente de información son los CFDIs de tipo nómina. Y de alguna manera, bueno, pues corregir en tiempo y forma Exacto. esos comprobantes. Sí. Nos hace otra pregunta otra persona y dice, ¿en régimen de incorporación fiscal también estamos obligados a declaración anual? Ya hoy soy reciclo en este año. Recuerden que los contribuyentes, personas físicas que tributaron como régimen de incorporación fiscal hasta diciembre de 2023, ellos no tenían la obligación de presentar declaración anual. A partir de este año 2024, que migraron al nuevo régimen simplificado de confianza, sí tendrán la obligación, pero eso va a suceder en abril de 2025, ¿no? Muchas gracias. Bueno, seguramente tendrán algunas otras preguntas que hacernos. Vamos a captar las que llegaron y no pudimos darles atención en este webinario. Y también invitarlos a que puedan hacer sus planteamientos, repetimos nuevamente, a través de los medios remotos que la Procuraduría pone a su disposición, ya sea a través de una atención telefónica, chat en línea, a través del correo electrónico en atención al contribuyente.gob.mx, también de manera presencial en nuestras delegaciones o aquí en las oficinas del área central. Y bueno, pues en caso de que tengamos ahí algún número importante de preguntas, poderlas responder y probablemente pues tenerlas como material de Exacto. consulta en nuestro portal. Nosotros les agradecemos su amable presencia. Contador, muchísimas gracias por la información tan clara y precisa que nos proporcionaste el día de hoy. Correcto. Agradezco entonces al contador José García Evaristo y a nombre de nuestro procurador, el maestro Armando Ocampo Zambrano, les damos las gracias y los esperamos en los siguientes webinarios. Muy amables por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.